Adrián Campaña, bienvenido a CDRAS. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro, pero mira una cosita. No ibas a salir más, habías agotado el presupuesto y la sorpresa que me he llevado al verte en la lista de inscritos del Rally Ribeira. Es un rally que me cuadra las asistencias a 20 minutos de mi casa. Entonces, tenemos ruedas, tenemos tal, dormimos en casa, no gastamos en hotel y vamos a ir. Estoy de broma. Ah, bueno. Estoy de broma. Es un auténtico placer que un piloto como tú pues esté en la última cita del campeonato y sobre todo para el público. Porque tengo que decirte una cosa, que nosotros cuando estamos en las cunetas grabando, cuando pasáis los tramos, todo el mundo lo que dice es, a ver cuándo vienen los BMWs. Sí, eso sí que pasa un poco. Aparte, normalmente la gente nos conoce por los nombres y así, ¿sabes? A ver cuándo viene Campaña, a ver cuándo viene Rico. Eso es súper importante, el apoyo de la afición, ¿no? Sentirse tan querido. Yo cuando voy corriendo no veo a nadie. Me da igual que haya gente del tramo o no. Yo soy de los que soy inmune a eso. De hecho, mi familia, mi asistencia y todo, muchas veces medio se pone en el medio y yo no los veo. Y me dicen, pero de verdad no he visto. Y yo, no. Yo, mi copiloto reído sí que los ve. Yo voy a lo mío, sinceramente. Entonces, tampoco soy de los que, porque haya gente animándome, resuelvo una curva de una manera u otra, ¿sabes? La uh-huh. verdad es que soy muy serio, pues. Lo que haces es muy difícil con ese coche, sobre todo cuando llegamos a rallies que no son propicios para ese coche, cuando la meteorología está revuelta y demás, porque es que tú no solo tienes que luchar contra el crono, sino que a veces tienes que luchar contra tu propio coche. Los rallies complicados hay que dosificar mucho. ¿Qué pasa? Yo fui evolucionando mi estilo de conducción, creo, y cada vez derrapo menos, ¿eh? O sea, cada vez soy menos espectacular. Entonces, también porque cuando derrapas te riñen. El copiloto sí que me riñe a veces, ¿eh? Cuando me paso un poco me dice, oye, perdiste mucho tiempo ahí. Y después al final la rueda se gasta más y todo eso. Y entonces me decía mucha gente, al principio era mucho más espectacular. Ahora, incluso con este coche, como me siento bastante arriba y cerca de los N5 y así a veces, pues entonces siempre intento, ¿sabes?, no perder ni un segundo. Entonces, es muy raro que le tiremos del freno de mano o cosas de esas, ¿eh? Darle el gusto a la afición y derrapar es algo pues que es complicado si quieres eso, hacer tiempos y si quieres competir con esos N5, porque claro, tu coche nada tiene que ver y este año te has visto envuelto en una guerra con los N5. No me la esperaba, sinceramente. Este año fabriqué el coche y tenía pensado hacer 3 carreras más o menos. ¿Y qué pasa? Empezó también el año que vas calentándote, esto como dice el Cholo, carrera a carrera, y así fue. Y claro, y además que ellos también lo han hecho muy bien. Tú lo has hecho muy bien porque los tiempos están ahí, obviamente no es comparable una montura con la otra, pero bueno, los becados también lo han hecho muy bien, ¿eh? ¿Cómo han corrido este año Coque y Diego? Sí, sin duda. De hecho, están inalcanzables. Tienen margen a que pinche una vez y yo no los cojo, pero me suelen quitar. Es que los tengo tan controlados, ¿sabes? Necesito que pinchen 2 veces o cosas así, ¿sabes? Y de no ser por ese retraso, ¿no?, de Coque en el Rally de Olacón, conseguías posicionarte segundo de la Top 10 B, sexto de la general y pillaste premio, que si no te ibas con las manos vacías, de nuevo. Mira, el único premio que llevé fue el sexto de este año, premio de trofeo, digamos, porque uh-huh. respecto a la Copa sí que fui rebuñando algún premio metálico. Yo me imagino que este año en la carta a los Reyes Magos, a Papá Noel y especialmente a la Federación Galega de Automovilismo, me imagino que le pedirás que hagan un trofeo, pues no sé si de 2 ruedas motrices, no sé si de tracción trasera, no sé si de ambas. ¿Tú crees que es algo necesario? Porque claro, hay muchos BMWs. Cada uno barre para su casa, siempre fue así, vale. Nosotros, hablo ahora mismo un poco en representación de los BMWs, creemos que no, por ejemplo, en la agrupación es agrupación 1, la mayoría de los BMWs, porque al ser más de 2.000 centímetros cúbicos, entonces luchamos contra N5 y R5. Vale, entonces en la agrupación no tenemos nada que hacer. Después, en la Totem B, que es donde nos metemos,
están los N5 y presumiblemente para el año van a meter una copa N5 dentro de la Top 10B, o sea, aún nos van a fastidiar más. Entonces realmente sí que corremos por correr casi, o sea, a ver, siempre corres contra el crono, pero a mí siempre me gustó correr motivado, me motiva mucho las copas o lo que sea. Y después económicamente también, a mí personalmente me ayuda mucho. Uh-huh. Los premios que puede recibir. Entonces, estamos un poco en tierra de nadie, y sobre todo si para el año van a meter la Copa N5, van a favorecer, porque se habla, incluso si gana la Totem B y hace primero la N5, están hablando de 2.800 euros, y después si lo acompaña de quedar sexto o mejor, el sexto ya lleva otros 375 euros. Entonces, estamos hablando de premios superiores 3.000 y pico euros en la Copa N5, que está perfecto y estoy a favor de eso. Pero a nosotros se nos va a complicar un poco más la Totem B, un poco bastante más, presumiblemente. Y entonces, ¿qué haces? ¿Sales por salir a todas las carreras? No, intentarás salir a las que puedas y hacerlo a las carreras cercanas y así. O si no, vender el BMW o intentarlo y comprar un Sasso 106 e intentar meterte en una copa tipo MF o lo que sea. ¿Qué pasa? Tengo hablado con gente de esto y me dice, pero ¿cómo vas a perder? Campaña y BMW van de la mano. ¿Cómo vas a pasar ahora eso? Es tu ADN. Exacto. Entonces está ahí un poco una guerra, a ver qué doy hecho para el año. Yo me imagino que esto algo le habréis trasladado, ¿no? A la federación, a algún comisario. Sí, yo siempre hablo constructivamente. Entonces, yo sí que tengo, expuse esto a la federación y están intentando, por su parte, incluso sacar una copa tracción trasera dentro de la Totem B, pero económicamente falta el patrocinador. Entonces, es complicado ese tema. Bueno, es complicado, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que el año pasado, por estas fechas, entrevistábamos a los pilotos en ese momento que estaban líderes de la Copa MF y ellos se quejaban, ¿no?, de los premios y de que, jolines, como no hay un premio competitivo con el parecido al volante y demás. Y justo la temporada siguiente se puso SN5, o sea que nunca se sabe. Aquí se trata, como tú dices, de intentar trasladar una situación y de sumar todos, ¿no? Yo creo que sí, al final a mí me gusta el automovilismo, las carreras, y yo creo que todo lo que sea enfrentamientos y problemas, yo creo que hay que intentar sumar. Es complicado, todo es complicado. Hay que intentar sumar y buscar un consenso y bueno, si no estás de acuerdo, no correr o lo que sea y listo. Oye, si al final pues no hay acuerdo, decides vender tu ADN, que es ese E46, y hacerte con un Saxo con una montura similar y pelearte en la MF, va a estar complicado, porque yo no sé si has visto lo que han estado haciendo este año los chicos de la MF, porque madre mía, menudas carreras, ¿eh? Es que me da cierta envidia pelear, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en la Totem B no soy capaz de pelear contra los N5 de tú a tú, siempre necesito que le pase algo. Entonces, envidia sana, a mí me gusta las guerras que está viendo en la MF y me encantaría ser uno de esos. Sí que me atrae mucho esa idea. ¿Qué pasa? Volver a empezar un coche, nunca he corrido en tracción delantera y no sé, yo creo que sería un proyecto a 2 años casi. Por el primer año casi aprender y el segundo estar ahí en la guerra, supongo. Y digo yo, y ahora que se anima todo esto del N5, nada, es que ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Digo, porque como ahora está de moda, todo el mundo va a coger N5, ¿os parece? Sí, en la federación me dijeron que tenía que vender el BMW y comprar un N5. Así de cachondeo, pero no, es inviable. Yo, si vendiese este BMW, haría un Sasso 106, un 205, lo que sea. Pero también ya estaría preparando otro BMW para cuando acabe este rollo Sasso y tal, tener otro BMW preparado. Uh-huh. Eso me gusta, ese tipo de coches. Y al final creo que es un poco mi ADN y me conoce el público, la cuneta, un poco gracias a eso.
¿Y serías capaz de estar otros 3 años, como hiciste con el coche que tienes actualmente, de no hacer nada, solo dedicárselo al coche, a crearlo, a prepararlo? ¿Podrías aguantar? Son muchos meses, ¿eh? Sí, en esos 3 años también viví las carreras de otra forma. Por ejemplo, le ayudé a Tino, a Desguaces Tino, a mi escudería. Fui de mecánico con ellos. Entonces, vives las carreras desde otro punto de vista, pero bueno. También, o sea, medio involucrado siempre, no dejas de estar. Y después de estos 3 años que estuve parado, viendo este año, mirando este año para atrás, valió la pena, sin duda, porque el coche es una pasada. Era un coche, un proyecto 2 años, era mi idea. ¿Qué pasa? Este año empezó tan bien y el coche está funcionando. A 2 años me refiero en cuanto a el primer año ponerlo a funcionar, hacer, ya te digo, 3, 4 carreras y el siguiente año intentar luchar por lo que pudieses. ¿Qué pasa? Este año ya funcionó, entonces el coche ya está funcionando. De hecho, acabo casi todas las carreras, me falló en la última carrera, en el último tramo, una chorrada en la transmisión, mira que me dolió, ¿eh? Y entonces... el coche está funcionando, aparte era la última carrera, fue mojado, estaba peleando los dos R5, Carracedo y Fermín. Yo no estaba en esa lucha, ellos estaban sextos, séptimos, yo octavo o algo así. Ellos estaban jugando el quinto o el sexto puesto y yo en mojado, yo creo que los R5 GT Turbos, en mojado corre mucho, Carracedo es su fuerte, dice. Entonces, en algún tramo nosotros nos encontrábamos a 5 o 6 segundos de su crono, él luchando por el sexto puesto. Entonces, sin arriesgar nada, me sentí cómodo en condiciones complicadas con el coche. Entonces, sentí que funcionan los reglajes, el setup un poco del coche, eso. Entonces, ya te digo, el coche funciona perfectamente. Entonces, ese proyecto 2 años, pues igual se acortó un año, ¿no? O sea, es que la cabeza me vuela por un lado, por el otro. Oye, y una cosa, si llegase el momento, pues decidieses vender el coche, sé sincero, a la hora de venderlo, ¿te fijarías solo en la pasta o mirarías muy bien a quién se lo vendes? La pasta, man. ¿Sí? Sinceramente. Sí, vamos a ver. Dices tú, es que ¿qué puede venir? ¿Un comprador que...? Claro, que digas, pues yo a este no se lo vendo porque me va a destrozar mi joya que he creado yo con estas manos. O, pues sí, no sé. Me costó vender mi primer coche, me costó bastante. Pero mentalmente ya estaba preparado, ya sabía que era un proyecto de 2 años. Es un coche realmente espectacular, caro, que funciona. Y realmente, sinceramente, creo que estoy corriendo por encima de mi presupuesto. Entonces, este año el presupuesto era no romper una defensa. Y de momento, toco madera, así fue, ¿sabes? Entonces, no puedo, ¿sabes? Tengo que dar un paso atrás. Y de hecho, si fabrico un nuevo BMW, daría un paso atrás, con menos preparación. Bueno, yo te hacía esta pregunta porque claro, todo lo que tienes con tu coche lo has hecho tú poco a poco durante esos 3 años... freno, secuencial, amortiguación, y yo me imagino que claro, hay muchas horas y mucho cariño metido en ese coche, de ahí mi pregunta anterior. Sí, pero mentalmente ya te digo, quise hacer algo espectacular. Desde el inicio sabía que no era un coche realmente que tenía un periodo de caducidad. Quién sabe, la vida da muchas vueltas, igual no lo doy vendido por el dinero que yo quiero o lo mantengo el tiempo, no lo sé, pero la idea nació así ya, entonces ya me preparé mentalmente desde el principio para vender. Le debes mucho al coche y le debes mucho a tus manitas, que son las que han hecho todo posible, pero también le debes mucho a tu equipo. Sí, mucho, la verdad es que tengo un equipo, es la familia, amigos, pequeño, y sí que me ayuda mucho. Este año me ayudaron muchísimo, es más, había carreras que yo no iba a ir y todos, siempre cómo no vas a ir, entonces insistiéndome, incluso me empujaron en ese aspecto. Me costó mucho tomar la decisión de no salir en San Froilán, pero bueno, creo que fue una decisión acertada, aún así teníamos, quién lo sabe, si llegamos a ir y acabar,
Es que, mira, aún vamos ahora al Ribeira Ría da Arousa con opciones a ser subcampeones la Pirelli Totem B. Nos lo vamos a jugar con Diego Vila. ¿Qué pasa? Yo sé que en condiciones normales me tiene que ganar, pero en las carreras todo puede pasar. Entonces, aún podremos llegar a ser subcampeones y vernos en la entrega de premios el año que viene o este año. ¿Qué opinas? Y además, en tu casa. Es cercano a casa, pero sí. ¿Qué pasa? Mira, de la ría para allá, del puente para allá, no solemos ir a nada. Hacemos la vida para este lado. Entonces, pocas veces estoy de ese lado para allá, es verdad, ¿eh? Pero bueno, pero sí, seguro que tienes ahí a muchísimos aficionados y porque que vamos a ver la afición que hay ahí, y además tú eres un piloto ahí de la raya, digamos, ¿no? Yo creo que este rally es un rally hermano al rally de Noia, y el rally de Noia siempre lo sentí muy cercano. Tengo llegado al parque final y toda la gente allí animándote y tal, eso no lo viví en ningún otro rally, y sí que en este rally en cuestión sí que la gente va a estar súper animándome. Aparte de mi zona, van a ir a verme gente que no tienen ido por cercanía, y sí que en ese aspecto es un rally que va a ser de casa, sí, en ese aspecto sí. ¿Qué pasa? Lo tengo muy mal preparado, tema notas. Entonces, aunque no aparezca porque hubo compromisos este fin de semana, mi copiloto tuvo una boda, no lo pudimos preparar bien, o sea, aunque sea el de casa, no tengo ni las tres pasadas reglamentarias. Entonces, va a ser complicado, pero bueno, hay que ir bueno, y hacer lo que se pueda. Si puede ser ese subcampeonato, estaría muy bien, pero lo principal es que sigas con esa regularidad y lo que decías tú, sin darle ningún golpecito al coche, que sigue intacto en esas 6 carreras que llevas hasta el momento, 7 con la que va a haber este fin de semana. Y el objetivo es ese. ¿Qué pasa? Si algún día se choca, también estoy preparado mentalmente. Oye, si hemos venido a jugar, puedes chocar por un fallo tuyo, por un fallo mecánico o por lo que sea, un fallo de notas. Y si corres, aparte yo en los tiempos en que ando bastante cerca de... Me acerqué mucho para estar en esos tiempos, ando cerca del gol, sinceramente. Entonces... No quiere pasarme de la línea, pero si es que no puedes hacer sexto de un rally sin arriesgar un poquito, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y un golpe qué significaría para ti no salir ya, no? Nada, valorar, guardar el coche y buscar la manera de repararlo y echar un año o dos o el tiempo que sea. Sí que sé que sería capaz de repararlo, pero sí que significa, bueno, parar un tiempo. Bueno, pues seguro que eso no va a pasar. Mucha cabeza, sobre todo, que sé que la tienes, y si además eres consciente de todo este trabajo, me imagino que tú serás el primer interesado en ver cómo van las cosas hasta cierto límite, pero bueno, tampoco tendría mucho sentido que te pusieses ahí en una guerra abierta con Diego Vila. Adrián Campaña, un placer de verdad hablar contigo, esta entrevista que teníamos pactada hace mucho tiempo, pero que por fin la hemos podido sacar. Espero que en 2022, bueno, antes hablaremos en el rally, por supuesto, pero que en 2022 volvamos a hablar y me cuentes ya tus planes definitivos, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, pues cuídate mucho, nos vemos en la zona de Noia, en Ribeira. Venga, hasta luego, chao.